La presidenta de Baleares, Marca Proens, ha acudido este lunes a los desayunos informativos organizados por Europa Press, en donde ha advertido contra un posible trato de favor a Cataluña del candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, si este condona la deuda catalana en detrimento del resto de comunidades autónomas. No me cabe la menor duda que si Sánchez necesita condenar, condonar la, la deuda para seguir en Moncloa, va a haber condonación de deuda, diga, diga lo que diga. ¿no? De este modo ha alertado de la disposición de Sánchez a aceptar incluso un referéndum, si así lo necesita, para mantenerse en la Moncloa, poniendo como precedentes la eliminación de delitos de sedición o malversación. Además, ha insistido en que Sánchez habría normalizado la amnistía en su discurso, asegurando que... Hace unos pocos meses solo nos parecía... Una barbaridad. Incluso el Partido Socialista rehuía hablar de, lo negó y después rehuyó hablar de amnistía. Asimismo, la Popular ha rechazado lo que considera que es un centralismo jacobino del gobierno de Pedro Sánchez en materia fiscal, defendiendo a su vez la autonomía fiscal de la región que dirige. No se puede entender que aquellos que se llenan la boca hablando de pluralidad, de, pluralidad, de plurinacionalidad y de federalismo. Luego pretendan aplicar un centralismo jacobino en política fiscal y tributaria. Por ello ha anunciado que reclamará respeto por la autonomía fiscal y tributaria de las regiones cuando se negocie un nuevo sistema de financiación autonómica, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que ha acompañado a Provence en este desayuno, ha prometido contundencia ante el gran fraude que pretende el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en sus negociaciones con los independentistas. Y por descontado no es Cataluña. Lo que se pretende beneficiar es el Palacio de la Moncloa, lo que se pretende conseguir. De este modo, el Gobierno Balear ha dejado clara su posición con respecto a la investidura de Pedro Sánchez y sus posibles acuerdos con Junts.